visto, qué mona con chufletillas. Es que últimamente le ha dado muchísimo por ver Juana la Iguana. Y bueno, es un canal infantil que os recomiendo muchísimo si tenéis niños pequeños, porque les va a encantar. Aparte es un canal súper educativo, el personaje es una iguana súper mona. Y bueno, pues eso, es un canal educativo para niños, donde enseña pues eso, la importancia de reciclar, los colores, los números, las formas, tiene canciones infantiles. La verdad es que está genial y que es un canal que os recomiendo muchísimo si tenéis peques. Os voy a dejar, por si os interesa, el link en la cajita de información y también por las tarjetitas para que le echéis un vistazo. Y ya veis que es que a mí le encanta la iguana, pero se queda hipnotizada. Y es que es súper mona, de verdad. Así que nada, está almorzando. O sea, almorzando es entre mañana, porque ahora dentro de un ratito nos tenemos que ir al hospital, al alergólogo. Y luego ya os seguimos contando más. Voy con un poco de prisa, así que siento si se mueve la imagen. Voy a alergología, que tiene cita mía, y vamos a ver los resultados de hace 2 semanas. Ya lo visteis en un blog, que le tuvimos que hacer las pruebas de celiaquía porque coge poco peso, crece, pero coge poco peso. Y nada, y también para que nos den pues sus pruebas normales de la alergia, rutinarias. Luego os cuento. Buenas noticias, cuchufletillas. No es celíaca y la proteína de la vaca se ha negativizado. Eso significa que le van a poder hacer la provocación, que será el 23 de julio, y estoy súper contenta de que le hagan esa prueba para saber si finalmente se le ha ido lo de la proteína de la vaca y mi niña pues puede comer de todo. Y yo qué sé, estoy súper contenta, súper, súper contenta. Y un pelo mojado. Ay. ¿Dónde nos vamos, Martina? Al cole, que hay fiesta. ¿Hoy hay fiesta en el cole? Sí. Y tenemos... Por eso hoy no llevamos ni mochila, ni desayuno. No, porque no ha dicho la profe. Y hoy vamos solitas, ¿verdad? ¡Buenos días, cuchufletillas! ¿Qué tal estáis? Bueno, quedan 2 días de colegio, bueno, 3, contando con el último, pero estos 3 días son como de fiestas, ¿vale? Así que está muy guay. No sé si me oiréis porque hace un poquito de aire y hay un cortacésped. En fin. Y Mía se ha quedado con papi y yo luego me voy a hacer recados, que ya os iré contando. ¡Ay! Pásatelo muy bien, ¿vale, mi amor? Luego me cuentas todo lo que has hecho. ¿Sí? Luego me lo cuentas todo, todo lo que has hecho. Sí. Sí, de verdad, me lo prometes. Un besazo. Bueno, cuchufletillas, como habéis visto, hemos entrado a la clase de los nenes a darle a Vanessa, a su profe, los regalitos que le han hecho los niños, pues, por todo este año, que la verdad es que ha sido una profe increíble, que les ha tratado con muchísimo cariño. Y bueno, le hemos regalado un babi, porque ella es Doña Babis, o sea, cada día trae un babi diferente y le encanta. Pues es un babi personalizado con el nombre de los niños, súper bonito. Y luego le hemos regalado una taza, que es lo típico, lo del babi, yo la verdad es que nunca la había visto. Y una postal grande donde los niños han firmado con su nombre, solo han puesto su nombre porque los pobres no saben escribir mucho más, pero súper bonito. Y ella se quedó sin plaza por 0,03, o sea, una putada. La pobre estaba deseando de que el año que viene le volviesen a tocar sus niños, como ella dice, y eso esperamos, la verdad. Me da una pena, o sea, todas las madres que hemos entrado, porque no todas han podido venir, porque trabajan o lo que sea, nos hemos puesto a llorar, porque le ha dedicado unas palabras tan bonitas a los niños, que de verdad, ojalá que el año que viene se vuelva a quedar en el cole.
reunión. Ahora me voy a venir a desayunar, que todavía no he desayunado. Mirad qué chulo, por favor, si es el sofá de los Simpsons. Y por favor, mirad la puerta de Friends. O sea, estoy flipando porque el local es súper chulo. Encima con todos los cereales y tal. La verdad es que mola un montón. Y bueno, aprovechando que tenía que venir, como os he comentado antes, por una reunión por aquí cerca, voy a ir a Parque Sur, que está relativamente cerca, y voy a ver si ahora pues no hay mucha gente y puedo comprar y ver y todo ese tipo de cosas sin el agobio ese de cuando hay demasiada gente. Como normalmente cuando suelo venir es fin de semana, pues está hasta los topes. Ropa a las nenas para el verano, sobre todo camisetitas y cosas así, pues eso, más de trote, ¿no? Y también tengo que comprar algo de ropa para las vacaciones, que dentro de nada nos vamos de vacaciones y tengo que comprar alguna cosilla. Así que nada, vamos a ver si hay suerte y no hay demasiada. El primer lugar donde vengo es Zara, siempre, porque es la tienda que más me gusta y siempre acabo en Zara. Así que en Zara encima comparten talla y temporada, entonces las puedo vestir igual, así que siempre acabo aquí. Y han sacado una colección de mini que la he visto yo en la web, que me ha encantado. Y os digo que es una monada. Mirad ahí también este mono. Bueno, Martina como ya tiene 110 centímetros, también puede utilizar la talla 5 años de niños de Zara. Mirad qué chula. Y como hay talla 14 años, que es unos 164 centímetros, a lo mejor también me vale y puedo llevar algo a conjunto con ella. Voy a echar un ojo, a ver qué encuentro. ¿Cómo puedes estar tan guapa en la foto que me ha pasado, papá? ¿Me has hecho de menos? Joder, perdón. ¿Sí? Chulo. ¡Ole, mi chica! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! Es ahí. Ah, es que tiene le han dibujado una coronita. Claro, porque es una princesa. ¿Qué tal te la has pasado en el cole? Bien. ¿Bien? Sí. A ver si os gusta, chicas. A ver. ¡Wow! ¡Es el tío de Sofía! Con el collar ese que tienes. No. ¿Y para mí? ¿Tú hijo? Tienes el collar de Sofía. ¿Eh? ¡Uy, qué bonito! Pero no, con los papatinos. ¿Te gusta, mi amor? ¿Un coche? ¿De la mini? Pero quiero ponerme ahora, pero quiero poner. No, ahora vamos a comer y se va a manchar luego, después, ¿vale? Bien. Y este estaba antes. A ver, ven. Este estaba antes a 40 euros y me lo lleva por 19,90. Ay, este me gusta. Este. ¿Ves? Y esto por 15 euros. Y este ponía precio normal, pero me lo han cobrado por 10 euros. Ah, qué bien. Y mira, se los iba a comprar. Son estas pulseras. Son de princesa. Te lo puedes poner con cualquier vestido. Mía, no había vestidos para ti. No. Si no te hubiese comprado un disfraz, mi amor. Tú tienes el de Rapunzel, que todavía te vale. Y también. Luego te lo pongo, ¿vale? Y también a las muñequitas. Es que los disfraces eran hasta. O sea, a partir de 2 años. Y de bebé no había. Así que no hemos cogido esto. Qué muy chulo, como a ella le gustan mucho los dibujos de la mini, ¿verdad? Y a mí también. De mía, porque lo tuyo no me vale a la mía. ¡Wow, Martina! ¡Qué bonito! El vestido de la princesa Sofía. Ay, mirad qué bonitos los zapatos, por favor. Por 10 euros es que son una monada. Son una monada. Eso por las buenas notas que has sacado y por lo bien que has hecho este curso. A pesar de que has estado algunos días malita y bueno, te has tenido que inmunizar, pero lo has hecho genial, Martina, de verdad. ¡Au! ¡Mía! Mía. Lo has hecho súper bien. Ya nos han dado las notas
Y estamos muy contentos con las notas que nos has traído. Guapa. Vamos a abrir lo tuyo, Mía. Sí. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Lo de la mini. Mati. Es un coche, mami. Vamos a ver, Mía. Mira, la puedes meter ahí dentro, a la mini. Oh, ¿es bella? Mía. ¿Es bella? Así. Mira, qué culillo. Que no me le diga las cosas. ¿Por qué no me la dejas? Así hacen los coches. Brum, 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 brum. A ver cómo corre el coche de la mini. ¡Guau! Y ahora yo. Antes de guardar la ropita que he comprado, que tampoco ha sido muchísima cosa, sinceramente solo he comprado en Zara porque de verdad que no he visto casi nada. Y eso es que en la web había visto cosas monísimas, pero luego llegas a tienda y la mayoría de cosas no están. Entonces, como dice Jonathan, siempre me dice, compra en internet tal. Pero sí que es verdad que a mí me gusta ir, no sé si soy la única, que me gusta ir, toquetear, ver cómo es el tejido, ver cómo es la calidad y todo ese tipo de cosas. Es que no valgo para comprar ropa online, la verdad. Pero sí que es verdad que en tienda encuentras la mitad de las cosas. Y estos pelitos bebés, es que para hacerse una coleta parece que llevas unos pelos locas que no es ni medio normal. He cogido estos monos de aquí, que están súper bien de precio, por 12,95€. En la talla 6 a 9 meses para Mía, que ya sabéis que es chiquitita, yo me guío por los centímetros. Y es monísimo, así un estampado tropical, con los botoncitos en madera. Me parece súper bonito. Y igual pues para Martina. He cogido estas dos camisetas, que también estaban muy bien de precio, a 7,95€. Una para mí, una para mí. Y me ha encantado porque pone not broccoli. Ya sabéis la obsesión de Mía con el brócoli. Y me ha hecho muchísima gracia. Y para Martina pues igual. He cogido estas camisetitas de la mini súper bonitas por 9,95€. Ahora hay una colección de Disney súper chula en Zara. Y bueno, pues el lacito, como veis, es como... no sé. O sea, tiene textura, ¿vale? No sé si me explico, ¿vale? Exactamente igual, la talla 3-4 años. De conjunto le he cogido estos leggings, que son ideales, de Mickey's. ¡De Mickey! Mira. Esto exactamente no sé si era de la zona de niños o de niñas, pero sinceramente me han gustado y se los he cogido porque es que me parecen chulísimos. Y en realidad da igual porque... da igual. Y también los botoncitos en madera. Y estos estaban por 7,95€, es que estaban súper bien de precio. Una cosa que me ha encantado, que os lo he enseñado en el blog, o sea, en clips anteriores, es que me ha gustado tanto, es de la talla, o sea, es de la zona de niños, ¿vale? De 5 a 14 años. Y es esta camiseta para Martina. Y la he cogido exactamente igual para mí, de la talla 14-15 años. Es... es chulísima y es bastante grande, porque digo yo no sé si me valdrá a mí la talla de 14-15 años, aunque pone 164 centímetros, que es lo que mido yo, pero no sé yo si, pero son bastante anchitas. Y a 10 euros es que estaba genial y digo, mira, pues para ir Martina y yo iguales mola un montón. La pena es que obviamente pues para mí todavía no hay, pero bueno, más adelante pues también vestiremos igual, ¿verdad? ¿Cómo está loca de aquí? A Marta, que está todo el día andando por ahí sola, que a veces nos da unos sustos, sobre todo por la noche. Un día me la encontré yo andando, se cayó, ya ves, se cae, se queda ahí tumbada y me dio un susto de muerte. Mirad que sencillas e ideales van al parque hoy.
¿Verdad, chicas? Sí. ¿Vais divinas al parque? A Martina es que como le dé por un disfraz, nos cuesta quitárselo hasta para lavar, o sea. En fin. Y la verdad es que este de la princesa Sofía lo quería desde hace mucho tiempo, pero claro, es que valía 40 pavos. Y esta ha sido la ocasión para comprárselo. ¿Verdad? Vamos a por María, que hemos quedado con ella y con el pequeño Ian. Y es que cuchufletillas de estos a chiquititos, porque esta es la talla 6 meses, de 6 a 9. Y no, nos cuesta muchísimo encontrar de estos disfraces así bonitos de princesa para Mía, porque solo lo encontramos cuando fue carnaval. Pero ahora, sin ser carnaval ni nada, pues nos cuesta encontrar de estos vestidos porque empiezan en la talla 2 o 3 años. Y ahí va la otra pequeña princesa, que se ha bajado del carro. Cuidado. Es que no es barro, cuando es barro sí que se queda la forma. Bueno, cuchufletillas, pues me voy a ir despidiendo ya, la verdad, porque dentro de nada va a llegar Jonathan de trabajo y yo quiero empezar a editar este vlog para que lo podáis tener a tiempo. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vlog de hoy. No sé si ya el próximo vlog puede que haya test de embarazo o no, quién sabe, porque el lunes, más o menos, ya sabéis que soy irregular, hacen 30 días, o sea, mi menstruación, o sea, el lunes sería como el día 30 de mi menstruación. Y bueno, más o menos es la media que yo suelo poner, pero ya sabéis que a veces pues me dura 40 días, a veces 28. Ya sabéis que tengo una regla así que a veces viene antes y otras veces después. Pero por los síntomas de ovulación que he tenido y tal, creo que más o menos el lunes sería el día de mi falta. A lo mejor me espero unos cuantos días más. No sé qué hacer, cuchufletillas, estoy un poquito nerviosa. Tampoco lo pienso mucho, la verdad, ni estoy obsesionada. Pues si no es este mes, el mes siguiente, como os comenté, ni me estoy haciendo test de ovulación. Lo que ya sabéis, no lo estamos tomando, pues eso, con calma, disfrutando del momento. Y tampoco queremos ahí agobiar. Pero ay, por una parte tengo ahí como esos nervios de ay, ojalá que sí, pero bueno, si no es, no pasa nada. No sé si me entendéis, porque ya sabéis que me lío. Y no me entendéis. Bueno, cuchufletillas, pues lo dicho, que espero que os haya gustado mucho el vlog de hoy. Si es así, dadle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Chao!